España, Tucupita conmemora el Día del Periodista con tres emisoras cerradas. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Delta Amacuro, José Antonio España, denunció que Tucupita conmemora el Día del Periodista con tres emisoras cerradas, siendo a su juicio una medida arbitraria tomada contra los medios por no seguir el juego comunicacional que exige el gobierno. Con la excusa de un problema eléctrico están quebrantando el derecho a la comunicación y acceso a la información de los ciudadanos de Delta Amacuro. Es inaceptable que no se haya resuelto este problema, atentando también contra el derecho al trabajo de los empleados de estas emisoras. Son familias enteras las que están siendo afectadas, pero al gobierno no le importa eso, no le importa el daño que pueda hacer con tal de que su voz sea la única escuchada, enfatizó el parlamentario. Las emisoras afectadas son Radio Fe y Alegría Tucupita 92,1 FM, Chévere 97,5 FM y Oceánica 98,5 FM. Es importante señalar que estas emisoras prestan adicionalmente sus espacios para el beneficio de la comunidad, como es el caso de Fe y Alegría, la cual en sus instalaciones imparte servicios educativos a los sectores populares y a la comunidad indígena de los Guaraos, los cuales también están siendo afectados. José España, quien también es subsecretario general del Movimiento Pro Ciudadanos, afirmó que este 27 de junio no hay nada que celebrar en Venezuela, porque la censura y el ataque a la prensa acabó con cualquier celebración. Lo que sí hay hoy, 27 de junio, es la conmemoración del valor de los comunicadores del país, quienes a pesar de la persecución siguen de pie, firmes en su vocación de mantener a la población informada. NPE a José Antonio España Tucupita Día del Periodista Política.